tercera edición que venimos siguiendo desde el bloque anterior tuvo como novedad la meta montaña que vamos a ver ahora. Habían pasado el resto de las categorías, por tiempo se iba a definir. Vean cómo viene subiendo a muy buen ritmo. Juan Pablo Pereira también está. El chico Esquivel, Pereira y Esquivel a la raya roja. Garrido se la quedaba finalmente. Había sido del paso anterior de la categoría a dos. Di Lorenzo la cobra, era el segundo. Pereira era el tercero. Fernando Esquivel el cuarto. Y Franco Gobernatori, a quien vemos con unos anteojos naranja fosforescente, el quinto de la meta montaña. Sierra Cordobesa y empieza la bajada. Espalda de Juan Pablo Pereira, frente de Franco Gobernatori. Muy buen ritmo, gran velocidad, zona de rodarla fuerte. Han quedado mano a mano. Un poco más atrás aparecería Esquivel. Y aquí van los candidatos de la 1 buscando el mejor puesto, el mejor de los tiempos. Intentando llegar también a la punta general. Allí van. Para Benzo, Franco Gobernatori. Para Maxi Zenit, el de General Cabrera. Juan Pablo Pereira. Ya pasó la zona más difícil del trazado de Carlos Paz. Esta es la parte para ir fuerte y rodar. Eso van aprovechando estos dos. Vienen marcando un ritmo realmente infernal. Se puede apreciar claramente en estas imágenes de ciclismo 21. Allá va Franco Gobernatori. La mueve y sigue. A su rueda Juan Pablo Pereira. Es el 1-2 de la categoría A1. Una de las principales candidatas para la general. Se dobla para completar los 50 kilómetros de recorrido el Chueco Gili. Absolutamente escapado en su categoría, la de los B1, donde marca gran diferencia sobre el resto. Otro paso para la gente del Agrícola Noroeste con esa camiseta naranja. El equipo que se conforma con gente de Pergamino y también de Colón. Provincia de Buenos Aires, el puente famoso de Carlos Paz. La camiseta rosa de Daniel del Barco, el equipo de Capela Competición. Un color que se distingue en cualquier pelotón. Y otra zona del circuito, ya acercándonos a las primeras definiciones. Recordemos que en el orden de largada habían hecho su aparición primero las damas, luego las categorías de veteranos, para así dar paso a la B1, la A2, la A1, la Elite. Municipalidad de Carlos Paz y zona de llegadas. Y para el aplauso de su gente, Ramiro Cavallaro, el primero que llega, ganador de los cadetes. Ha llegado bien temprano por la mañana en Córdoba. Aquí siguen llegando y Mariela Brizuela se adjudica nuevamente la general entre las damas. El Chueco Gili gana arribando, arriba ganando la B1. Y habrá que esperar para su tiempo de la general. Aparecen más y más ciclistas. Estamos viendo la llegada de menores y cadetes. También la categoría de las damas que comienza a definirse. Y por supuesto, la alegría de quienes van arribando a la municipalidad de Carlos Paz, que presentó un muy buen predio. Y atención que llega Franco Gobernatori, definición para él de Córdoba. Más atrás para la 2, Garrido, para la 1, Juan Pablo Pereira. Se está definiendo la general del Adventure MT Bike. Y ha llegado Franco Gobernatori, su tiempo es mejor que el del Chueco Gili. Es el mejor de todos los tiempos, Gobernatori.
se queda una general importantísima. Una de las mejores victorias de su larga carrera, por lo menos en estos últimos años. Gobernatori de la 1. 1:36:29, 30:47 de promedio. Ganador de la general. Segundo, Juan Pablo Pereira. Tercero, Fernando Esquivel. Todos de la 1. Cuarto, el Chueco. Quinto, Martín Garrido. En los 5 mejores de la general de varones. Entre las chicas, ganaba Mariela Brizuela de La Falda. Segunda, Luciana Pena de Carlos Paz. Tercera, Ana Wolf. Cuarta, Karina Merin de Humboldt. Quinta, Carolina Maldonado de Carolla. Ahí lo vemos en lo alto. Franco Gobernatori, ganador. Podio también para las damas. Y viene la consecución de premiaciones. Garrido, Pereira y La Cobra. El pelo largo de Luciana Pena entre las damas B sobre Fabiana Peretti y Vilma Saceta. Entre las damas C, Adriana Alo, Bonjour y Suchak. También para las chicas. Y los veteranos y sus podios. En la D ganaba Carlos Cotet. Segundo, el Bochi Olmos. En la C, triunfo de Ariel Beccaria. En la C1, Gustavo Carbone. En la B2, victoria de Walter Campos. B1 para el Checo Ignacio Gili, por supuesto. La juvenil quedaba para el de Villa Mercedes, Marcelo Sapino. La elite, no la dijimos, Sebastián Fernández, gran definición. Para Villa Mercedes también, en Damas Elite dijimos ganaba Ana Wolf. Y nos quedan solamente los menores, donde ganaba Matías Montenegro. La sub-23 era para Ramiro Castro. La de cadete para Cavallaro. Este fue el tercer Adventure MT Bike. Carlos Paz y su fiesta. Muy buena inscripción, la general de Franco Gobernatori. Sensaciones muy bien. Lástima que tuve problemas con la bici, con la rueda. Me iba rozando el disco muy, muy frenada de mitad de la carrera hasta el final. Así que perdí mucho tiempo. Paré 6 veces a tratar de acomodarlo, pero era imposible. Y bueno, por lo menos pude mantener la categoría, ganar. Y bueno, así que bueno, conforme por eso. Llegar a Pinto, todo es el objetivo de todos los organizadores, pero bueno, es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, van bien, yo creo que tienen que ir puliendo algunos problemitas, pero yo creo que van en buen camino y lo importante es que se están haciendo muchas carreras y se quieren reflejar a Pinto, así que la verdad que hay un calendario importante para correr. Y sí, podríamos decir que es el único que hay, así están armando una linda cosa que espero que siga creciendo con los años, con el tiempo. El circuito lindo, muy rápido estaba, y muy rodador, y nada, muy lindo. Está bastante firme el circuito porque sé que lo van a faltar dentro de poco, así que esperemos que se siga haciendo esta carrera, o sea que al ser local tenemos más chance de conocerlo y desempeñarlo mejor. Fue una carrera bastante dura, bastante linda y bueno, me sentí bastante bien todo el recorrido, tiré a morir hasta la meta montaña y después descansé un poco la parte del llano y después volví a apretar al final. Creo que el tiempo salió bastante bueno, mejoré el tiempo el año pasado, que para mí es bueno. Catriel tiene un motorazo y en este momento que estar 30 en el mundo para nosotros, para mí, para él, para la familia, para todo, nos pone muy contentos y creo que tiene por más, va por más, así que bueno. Ha tenido un par de pruebas de un montón de cosas de otros equipos, así que bueno, creo que el equipo Protec que está ahora está apostando 100% en él. Hoy ganó en Croacia, así que bueno, ¿qué más que podemos pedir? ¿No? Queremos estar entre los 5, entre los 15 mejores a nivel mundial, así que vamos a ver si podemos estar, ¿no? La verdad que una carrera, bueno, un circuito muy lindo que no deja de sorprendernos, porque más allá de que los últimos años siempre el mismo, pero el terreno cambia continuamente. Hay modificaciones en el suelo, o sea, pero la verdad que muy linda, un ritmo muy bueno, metimos ahí con los chicos con los que largamos. Y gracias a Dios me pude sentir bien, planteé una carrera ya antes de salir, ya me la había planteado en la cabeza cómo lo iba a hacer. Y bueno, gracias a Dios me salió bien y a la hora de apretar el cuerpo me rindió bien y bueno, pude lograr el objetivo. La categoría Master A yo creo que hoy es una de las más fuertes a nivel país. Y bueno, y tenemos la suerte que en Córdoba tenemos prácticamente los mejores corredores de esa categoría. Y de salida planteamos ritmo entre Juan Pablo y Fernando. Fuimos como podíamos, morir uno cada uno. Y en la etapa de montaña ahí se cortó un poco, con Juan Pablo nos fuimos.
y después yo seguí marcando mi ritmo y bueno, pude despegar y seguir a un ritmo fuerte y arribar acá con un muy buen tiempo. Tanto el año pasado como este año, la marcación del circuito, no sé por qué no la pueden pulir bien y dejarla bien marcada. Ellos dicen que la gente le saca las marcas, que puede ser, la verdad que puede ser. Yo por ahí pondría más gente en ciertos lugares claves. Pero sí, eso es algo para mejorarlo, porque toda esta zona, bueno, ustedes la conocen, la hicieron en moto y tenés caminos que salen para todos lados. Y le erraste en un camino y capaz que salís a la cumbre, ¿viste? Entonces, por ahí uno conoce la zona, pero hay otra gente que no conoce y yo creo que habría que mejorarlo bastante el tema de marcación. Ah, se ha sumado gente nueva, aparte de los corredores que siempre vienen. Eso significa que lo están tomando como serio. El balance, en un principio, creo que es positivo. Lo demás, trabajar, calmarnos y evaluar más para seguir mejorando. Creo que año a año venimos creciendo. Es duro porque pasamos en un circuito por 5 municipios, muchos cruces, mucha gente, donde por ahí te sacan la marca y tratamos de hacer impecable todo, pero hay veces que hay cosas que, bueno, escapan a lo nuestro. Pero, bueno, trataremos de estudiar cuál es la marca que no se adultera. Ya algo vamos a inventar. Como llegamos a esto, tenemos que llegar a eso también. Así que un logro. Entre los proyectos que tenemos para terminar el año, sería un gran evento para los 125 años de Rafaela, donde uniríamos Rafaela y Sunchales. No sabemos si es carrera o cicloturismo. Estamos preparando para noviembre con una empresa muy grande para Villa Carlos Paz también. Duatlón o triatlón, estamos viendo. Y anoche, como ustedes vieron en la charla técnica, ya San Antonio Redondo nos ha puesto como coordinadores del segundo Shakedown 2012. Eso es lo que tenemos hasta ahora y ojalá que nos sigan apoyando, nos sigan ayudando, nos sigan criticando, porque esta es la única manera de avanzar, es haciendo, equivocándose y aceptar también el error, como también las virtudes, porque creemos que las tenemos.